Buenas tardes a todos. Es un placer para mí presentar para el periódico Desde Abajo una, más que una entrevista, una charla, una conversación, que es en la que se construye el mundo, con el maestro autor, cantante y compositor Yuri Buenaventura, quien nació hace 50 años en la dichosa ciudad de Buenaventura. El 20 de septiembre de 2017 tuvo el placer y el orgullo de cerrar, de estar en el concierto de cierre del sesquicentenario de la Universidad Nacional. Allí se presentó junto con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio y con el grupo Herencia de Timbiquí. Dada la brevedad de la conversación que hoy tendremos, he centrado la charla entre 5 y 7 puntos, Yuri, si estás de acuerdo. Y también quiero hacer una excepción hoy. Normalmente yo hablo de usted con los entrevistados, pero en este caso voy a hacer una excepción porque cuando uno siente a una persona ya como un amigo, sobre todo por lo que yo me he compenetrado ya con tu arte y con tu música, entonces siento que no puedo hablar de usted, porque de verdad es como violentarme a mí mismo y sentirme mal con el entrevistado. Entonces te voy a pedir esa licencia. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, Yuri, vamos a empezar con lo siguiente. Para hablar de la existencia de Dios, para ligarlo con la de la madre y por ahí derecho con la de la madre tierra, la Pachamama, de la que hablan nuestros hermanos mayores, los Arhuacos, los Kogi, los Cancuamos, en una canción dedicada a tu mamá, un creyente como tú, entra en contradicción dialéctica cuando preguntas en esa canción, ¿dónde está el Dios del campesino? ¿Dónde está el Dios del humillado? ¿Dónde está el Dios del niño violado? ¿Dónde estarás, Dios de todos los hombres? Después de conocer una vida tan difícil y a la vez tan admirable, con 3 años, por ejemplo, de indigencia en París y un intento de suicidio en el Sena, cosa que me parece ya demasiado, ¿cómo explicas ese vínculo entre la existencia de Dios y la madre tierra? Y con el respeto que sientes en tu música por él y por ellas, así como por los condenados de la tierra de los que habló Franz Fanon, o por los humillados y ofendidos de los que habló Dostoyevsky. Bueno, pues gracias por tutearme. Ajá. Primero yo creo, para poder responderle, es qué posición tengo yo como músico, como hombre de creador. ¿Y por qué me paro? ¿Por qué me paro ahí? Porque es que la música popular, nosotros somos parte de un jardín, de un campo, y somos una planta que pertenece a ese jardín. Nuestra tarea es difundir lo que siente la expresión cultural de una comunidad, pero no nos podemos desconectar de ella, porque entonces quienes representan la comunidad dejan de ser. ¿Dónde estás, Dios del obrero, Dios desempleado, Dios del pobre, Dios del triste? Una vez yo estaba escribiendo en un apartamento, yo me encerré como 2 meses en ese apartamento, y había un pianista en la orquesta en esa época que él consumía drogas y se nos perdía. Y había que irlo a buscar a los sitios en Cali, y yo iba, y a veces iba y lo buscaba y lo encontraba en condiciones tremendas. Entonces un día yo estoy escribiendo las canciones y pensé, ¿dónde estará este man? Y empecé a mirar la ciudad, yo vivía en un apartamento alto, y empecé a mirar la ciudad y los bombillos, y empecé como a entrar en la ciudad y empecé a ver la situación de la ciudad. Pero era como viajando como por unos canales de la multidimensionalidad, digamos, como en un trance, ¿sí? Y entonces empecé a ver lo que estaba pasando dentro de una habitación, un tipo pegándole a una señora, y empecé a sentir todo eso. Entonces empecé a escribir. Yo escribo con pluma, me gusta escribir con pluma, y yo lloraba, y era como una escritura automática. Y entonces, cuando terminó ese trance que yo fui a leer, era muy difícil, porque las lágrimas habían explotado, ¿sí? La página. Sí, eran varias páginas, eso fue. Y la canción ¿Dónde estás? Viene de ahí. Viene de esa pregunta, ¿dónde finalmente está la persona que nos, o el ser, o la energía que nos debe proteger de las calamidades? Y finalmente, lo que entiendo es que ese respiro, esa,
ese aire de vida que el universo nos da a cada inspiración que recibimos la vida, sucede siempre, sucede cada segundo y está presente en todo. Y finalmente está en nosotros en cada respiro. Cuando nos dicen los hermanos menores, obviamente somos niños que destruimos, que jugamos con las cosas y destruimos el planeta como un juguete. Hay un cuestionamiento, pero desde esa época acá, desde esa época que escribí eso acá, viví un gran accidente en el cual tuve una conectividad con lo universal que me confirmó esa multidimensionalidad y esa universalidad del instante y del ser. Por ahí voy. Están quemando la caña. Allá en el Valle del Cauca. En el tema Están quemando la caña. Ese tema nos da para hablar de la crisis ambiental. Hoy estamos en un punto, digamos, muy negativo, entre otras cosas porque un tipo como Donald Trump niega el cambio climático. Eso me parece grave. Para ello se ha legalizado el todo vale, ¿no? La famosa filosofía del todo vale. Es decir, una mentira mil veces dicha se convierte en verdad. Así es. Imitando el famoso dudo dinámico mortal de Goebbels y de Hitler. Claro. Y eso aquí hay un paradigma, es el señor Uribe. Claro. El paradigma colombiano. Entonces, en ese sentido hay un ejemplo que es el modelo extractivista, ¿no? Primero hay una ley de negritudes que habla de la autonomía del negro, de las comunidades y del negro en sus territorios. Luego la ley de minas de 685-2001 le quita esa autonomía a los negros. Entonces, yo voy a lo siguiente. En tus canciones buscas justicia y verdad. Yo lo he escuchado reiteradamente y me parece clave porque cada vez que escucho una canción siento eso, ¿sí? Tú, por ejemplo, dices que no hay que mentir en el arte, que eso es lo último que se puede hacer. Que cuando un músico está tocando una cosa indebida, hay que pararlo, así se trate de Papo Luca. Inmediatamente. Una vez también en que pasaste, y esto es un episodio para mí supremamente conmovedor, el de la historia de los espaguetis. Entonces tú hablas de cómo pasaste del hambre del espagueti al hambre de justicia. Están quemando la caña. Allá en el Valle del Cauca están quemando la caña. Allá en el Valle del Cauca ahora el sol se levanta y con él los campesinos. Si es tan dura mi labor, lo hago por los hijos míos, decía José. Están quemando la caña. Así como enlazar tus estudios de economía del comienzo en la Sorbonne, donde tuviste que interrumpirlos por falta de recursos, con ese deseo de contribuir a mejorar las condiciones de vida y cuidado del campesino, del negro, del indígena, del pescador, del que trabaja en la explotación de minas artesanalmente, todo ese tipo de personajes, en un mundo que se descompone y que, como muestra La Tierra y la Sombra, por ejemplo, el filme de César Acevedo, sí, de 2015, y también un documental de mi amigo aquí presente, Freddy Vargas, en que se quema la caña, la temperatura sube a 57 grados, y casi sin solución de continuidad se llama a los trabajadores a que continúen en su labor. ¿Qué piensas de todo eso? Primero hay como un mensaje que los indígenas nos están diciendo desde que llegaron los españoles aquí, ¿no? Es decir, no toquen el agua, respeten esa planta, y entonces, estos manes son animistas y a estos manes hay que convertirlos ya. Entonces, es decir, y eso, pues la Inquisición, la masacre. Y cada pueblo nos está diciendo, por ejemplo, el negro dice, yo soy contemplativo. Yo no me interesa el almacenamiento ni la especulación. Soy contemplativo y no tengo el problema que tiene el pueblo occidental de las cuatro estaciones. De la acumulación. ¿Por qué? Tienen que acumular porque los inviernos los obliga a cultivar y almacenar. Entonces empieza el comercio, el trueque, y el negro del Pacífico o el indígena del Pacífico o la gente que está en el trópico, nosotros, bueno, si en este momento no hay esto, hay camarón. Si no hay camarón, hay piangua. Si no hay piangua, hay tiburón. Si no hay tiburón, hay chontaduro. Si no hay chontaduro, hay borojó. Si no hay borojó, pues hay caña. Y si no, pues hay yuca. Y si no, tal cosa. No hay necesidad de ir a invadir el otro
el pueblo de al lado porque se quedaron sin comida. En invierno los vikingos bajaban a destrozar Europa, entonces, y América también. Sí, entonces viene de ahí esa falta de conciencia. Primero viene de la madurez de todos, de que ahí está la vida y que ahí están pues nuestra supervivencia. Después los líderes y la mecánica en la que entramos por esa ignorancia, obviamente nos lleva a que líderes venden las naciones para el tema del mundo de la especulación, uh-huh. Y nos encontramos en... Y sí, del pillaje. Sí, del pillaje, obviamente. Y estamos en este momento con unos desafíos muy grandes, empezar a calmar la violencia interna para empezar un diálogo de integración interétnica, de unos abismos que están allí, de unas miradas verticales de la sociedad hacia su propia gente. Es decir, el tema de la caña, yo iba de vacaciones a Maime, un pueblo cerca de Palmira, y en mis vacaciones yo iba y cogía algodón, recogía momillo, y yo vivía en una... cuando iba de vacaciones me quedaba en la casa de un cortero de caña. Ese cortero de caña era analfabeta, y ese tipo tenía 9 hijos. Y eso... ¿ah? Esa historia es bellísima. Sí, y entonces ese tipo que de pronto no sabía leer, que educó esa familia de esa manera tan digna, me inspiró a escribir esa canción. Hubo un momento en que los corteros de caña hicieron una huelga y ellos escogieron esa canción como himno, digamos, de la situación que estaban viviendo. Pero yo descubrí viajando por el mundo que donde hay cortero de caña, o en el Caribe, o en África, o en las islas de abajo del Océano Índico, ellos pedalean todos a la misma cadencia. Al ritmo del danzón. Sí, y ellos ran, chin, chon, chon, pan, kin. Yo vi que era esa misma cadencia, todos tienen el mismo tempo, ¿no? Uh-huh. Y entonces por eso lo hice en danzón. Uh-huh. Los carros cañeros pasan echando el polvo en la cara, y el campesino en bicicleta llorando penas avanza. Hay una inmadurez del respeto al humano que nos hace violentar al otro, ¿sí? Estamos frente estamos en un cruce. En una encrucijada. Estamos en un cruce donde o pasamos o desaparecemos. Siempre mencionas la influencia de tu padre, de Don Manuel Bedoya, sí. Sobre todo por su profesión de músico y profesor de teatro, ¿no? Y al mismo tiempo hablas de la influencia del esposo de una tía, que es del que me hablabas ahora, el que viajaba al ritmo del danzón en su bicicleta 2 horas para llegar a su cultivo de trabajo. Sí. Has dicho que a ti te salvó la formación de la casa y el tambor. Sí. Al mismo tiempo que refiere la importancia de instrumentos como el cununo y la marimba. Sí. ¿Cierto? Y eso para no hablar, por ejemplo, del timbal, la tumbadora, claro. y el bongo, que, de los cuales tú dices que eso es cubano. Claro. Lo dices en una entrevista muy interesante. Somos herencia africana, orgullo tengo en mi raza. ¿Qué nos puedes decir sobre África, sobre hacer conciencia de esa herencia cultural, musical y vital? Y sobre el arte y la honestidad. Arte y honestidad. Sí. Yo estuve hace poco en Kinshasa. Zaire. Sí. República Democrática del Congo. Uh-huh. Ex-Zaire. 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 Yo siempre que voy al África Negra veo como una copia original de lo que somos en el Pacífico. Uh-huh. Sí. No porque el negro del Pacífico sea menos negro, uh-huh, que el negro africano. Uh-huh. Lo que pasa es que esa zona de los Grandes Lagos es el origen de la humanidad. Es ahí donde está el misterio entre la pasación del animal a lo humano, ¿no? Uh-huh. Es decir, en la evolución, ¿sí? hay un punto ahí perdido que está confirmado, pero de encontrar esas piezas, esos elementos, desmontaríamos una inmensa estructura de la teología hoy, que ha sido
elemento capital para la dominación de la especie humana. De acuerdo. Entonces, cuando yo voy ahí, que... A ver, la diferencia de un músico a un empresario cuando va a un industrial, cuando va a un país, es que lo reciben empresarios. A nosotros nos reciben gestores culturales. Entonces, los gestores culturales están cerca de la raíz de la expresión humana de lo popular. Entonces, uno está conectado inmediatamente con el gestor cultural de ahí, claro, con la tierra, sí. Y gente que orgullosa de su cultura. Y entonces, en sus miradas, si hay algo de una copia original, si hay algo de una pieza original que nosotros tenemos acá por la etnia, pero si hay un misterio en la selva del Congo, si hay un misterio de ese origen. Entonces, cuando se habla de negro y cuando se habla de arte y honestidad, ¿cómo esta nación, cómo estos pueblos mantienen una memoria y un misterio que es poderosísima para, como una brújula, para no perdernos como, no es perder nuestra humanidad, para no perder nuestra honestidad al expresar sentimientos humanos, ¿no? Yo me siento muy orgulloso de haber aprendido la música, de haberla integrado en el instante mismo en que yo nací, porque habían tambores, músicos tocando marimba y tambores en el instante en que yo nací, ¿sí? En mi barrio. Eso me puede haber alineado y conectado con el universo, con el genio. Exacto. Eso me salva. Yo creo que es más lo político, lo conceptual del arte, es más una cosa más allá de uno mismo. Perfecto. Que lo mantiene ahí pegado a eso, ¿no? Y yo creo que es más eso que político. Uh-huh. Es, sí, no, es sencillamente una línea, uh-huh, una línea del humano. De conexión con la humanidad. Humano. ¿Difícil inferir los problemas a lo largo de tu carrera para ingresar, por ejemplo, tu música a ciertas latitudes del universo, por ejemplo, Estados Unidos, por el contenido de tus letras? Eso lo tengo yo claro. Has insistido que no es responsabilidad tuya, que el que pases en Europa 8 meses y en Colombia 4. Incluso, sí. No eres causa de que se te conozca o no aquí, ni de que se te reconozca afuera, como si la industria cultural debe ser responsable directa de la difusión de tu arte y de tu trabajo, de tu vida y de tu obra, en las escuelas, en los colegios y en las universidades. Es mi parecer. ¿Podrías ampliar el concepto, por ejemplo, de entretenimiento que tienes acerca de Estados Unidos en el sentido de claro, la dominación hegemónica, claro, y el arte comprometido con la historia y con los hombres de un país y con un destino cultural, no un manifiesto como el de los Estados Unidos, desde la búsqueda de la verdad, el hambre de justicia social, la sed de paz cierta, y no virtual, no de papel, virtual y no real, real y no virtual, perdón. Sí, los Estados Unidos entendieron muy rápidamente que la industria cultural, uh-huh, era poderosa para, claro, comunicar. Perfecto. Y Hollywood ha sido, pues, un gran herramienta. Todas las guerras Estados Unidos las ha ganado en Hollywood, uh-huh, todas las guerras, la de Irak ya la ganó. Hasta la de Vietnam. La de Vietnam la ganó, todas las ha ganado, y entonces nos hacemos documentos audiovisuales donde nos cuentan la historia de otra manera. De acuerdo. Sí, y eso se volvió un bulldozer, una aplanadora que va afectando la estética global. El hombre negro de Manhattan no es el hombre negro del Pacífico. Y la condición del hombre negro de Estados Unidos no es la misma que la nuestra. Porque ellos tuvieron un amo inglés, un amo anglosajón.
y el amo del hombre negro de acá fue latino, ¿sí? Eran españoles, eran portugueses. Era la misma condición de esclavo, de explotación, pero en una sociedad se permitió un tipo de expresión que en el otro no se permitió. De ir hasta los años 60, el negro viaja en la parte de atrás de los buses en Estados Unidos. Sí, esto lo casi ha entrado los 70. Entra a los conciertos por la puerta de atrás. Todo así. Entonces, es decir, esa sociedad nos ha vendido un hombre negro con unos valores que son las cadenas de oro, los vehículos lujosos, las mujeres, y todo eso se ha ido yendo como un estado a alcanzar de la diáspora del mundo entero. El famoso y arquetípico American Dream. Sí, en realidad eso. Es una pesadilla. Entonces imagínese que el hombre negro se identifica y nos identificamos con ese hombre negro de Estados Unidos, pero, por ejemplo, hacemos música urbana en pueblos de una calle. Entonces, hay gente que viene de un pueblo del Pacífico donde no hay una calle, donde no hay asfalto, donde no hay ni luz, donde no hay nada, y ellos ejecutan música urbana. El sentimiento urbano es específico. El sentimiento urbano es específico a la condición del hombre, a lo duro del cemento y a todo lo que se pierde, y a todo lo que se pierde en el cemento, a todo lo que se pierde en la velocidad de la producción y de la competitividad. El vértigo, sí, un vértigo. Y una especie de sociedad sin piedad frente al otro. Pero el de la comunidad que está allá, que hace música urbana porque lo ven en la televisión, está consumiendo esa estética y como se identifica étnicamente, considera que esa es la línea a seguir. Entonces, eso ha hecho mucho daño también en el planeta. Entonces, yo creo que nosotros, los latinoamericanos y nosotros, tenemos que estar en el tema de la industria cultural, pero no avalar inmediatamente todo concepto que nos venga de la industria, así sea exitosa como es la industria de los Estados Unidos, que es la industria que domina Europa, domina en toda parte. Es decir, tener cuidado de que nuestra industria siempre conserve ese ADN de esos valores que nosotros tenemos posiblemente para ayudar a los otros pueblos, al mismo Estados Unidos. El caso del tambor. Es decir, el negro de Estados Unidos, por tener ese amo inglés que nunca le permitió tocar el tambor con la mano, entonces el negro del jazz nunca tuvo tambor de mano. El negro que fue esclavo del inglés no toca tambor de mano. Y es el mismo negro, viene del mismo sitio y no puede tocarlo porque el inglés le dijo: ese tambor no me lo tocas porque yo no entiendo lo que me estás diciendo. El latino, que era más rumbero, los españoles, por ser latinos, más mediterráneos, lo permitió, y fue por ahí que entra la revolución negra de Haití, porque es un código de un lenguaje y del tambor que le habla al otro a 10 kilómetros, a 5 kilómetros, y por ahí llegaron unos mecanismos de emancipación de la gente. Es decir, esas herramientas ellos las necesitan también de nosotros. Hay una región de África, que es la isla, que era como la zona franca donde depositaban los negros que venían de toda la África del oeste, los depositaban allí y no podían tocar, no podían ejecutar música, ¿sí? Entonces las mujeres en las faldas, ellas ocultaban. Ellas apretaban la falda, estiraban las piernas, y en esta membrana que hacía la falda, ahí era que tocaban. Hacían percusión. Sí, es tremenda la resistencia, ¿no? Sí. Un ejemplo maravilloso. Sí. Quisiera limpiar las heridas que te han hecho, mi América. Quiero beber tus lágrimas, ese dolor que te inunda el alma. Quisiera preguntarte por, cuando haces el tercer álbum, Vagabundo, ¿tú por alguna casualidad has leído Pasión Vagabunda de Manuel Zapata Olivella? No. Ah, perfecto. ¿Has leído a los autores chocuanos, por ejemplo, a Gregorio Sánchez Gómez, a Arnoldo Palacios? Más a Palacio, más, y la poesía, ¿no? Perfecto. Sí.
¿Por qué me lo pregunta? ¿Por la composición? Por la relación con tu música y por el anclaje en los elementos literarios del Pacífico. Ya. Ese vínculo entre literatura y música que pudiera haber en tu trabajo. No, más, sí, de niño mucho, con el Pacífico conectado de esa manera, pero mucho la tradición oral. Ah, perfecto. Y mucho la mitología también, mucho desde la mitología. Lo otro me ha ayudado a estructurar cosas que están, elementos que están fuera de mi cultura, referentes de Italia o referentes de España, del flamenco, García Lorca, sí. O sí, esos elementos me han permitido, o Chomsky para comprender la política de Estados Unidos, pero son elementos que posiblemente no vengan de la música, pero que la solidifican, la razón por qué ella tiene que mantenerse útil. Mantenerse útil. Claro, el arte debe ser útil a la humanidad, como diría el cineasta alemán Wim Wenders. Pues, ¿no? Sí, Wim Wenders, sí. Entonces, ese era un punto que quería tratar contigo, que me parece muy interesante porque también aclara esos nexos entre literatura y música y entre yo lo he literatura, hecho, música y tu trabajo. Yo lo he hecho en la composición. Hay cosas que son difíciles de decir, que no domino, por ejemplo, como Rubén Blades, que lo puede sintetizar. Sí. Eso requiere una genialidad y requiere un trabajo también. Uno como colombiano en un país polarizado, donde se pagan las facturas así, entonces encontrar la manera de decir las cosas puede ser un poco más complejo. Por lo que jamás uno se va a desconectar de la condición de ciudadano común, ¿sí? Entonces, ese ciudadano común que puede tener un espacio de difusión del pensamiento, tiene que ser muy inteligente su texto para no agregar, para no aumentar la polaridad. De acuerdo. Es decir, si vos decís algo del cortero de caña y se te va la mano, entonces la obra puede tomar una posición política donde hay gente armada en esa posición política. Y si hablas de Banano de Urabá y te vas por acá, entonces la obra puede ser utilizada por una fracción armada de otro. Es decir, es delicado moverse en ese mar, y ese mar yo no pierdo de vista que al que hay que aportarle a la sociedad colombiana y a este proceso de paz y a este futuro de nuestro país. Es difícil en un planeta donde es una industria del entretenimiento que domina hacer sobrevivir los proyectos. Y esa manera, como la audiencia de un programa con contenido profundo o no, son desafíos de construcción de sociedad y desafíos para que te invitan a ir más lejos, ¿no? Cuando habla del poder de esa palabra, yo tengo algunas canciones que tienen esos elementos allí metidos. Se llama Guajiro del Monte, es la historia de un campesino que fue asesinado por el paramilitarismo en el Pacífico, y a él lo cortaron a machetazos, entonces lo despedazaron, y en la zona donde él estaba hay oro. Pero él no sacaba el oro. Él lo que hacía era que en esa zona cultivaba y cuidaba unas plantas sabias, y él era ermitaño, y él bajaba esas plantas a Buenaventura a su nieta, que se llamaba Trismila, y ella es una pitonisa, una sabia también que sabía darle manejo a esas plantas. Entonces, la muerte de este hombre, yo
es, la canción podría haber sido una denuncia de por qué a un campesino así vienen y lo matan por quitarle la tierra y lo despedazan de esa manera. Es decir, es extraño cómo al tipo lo asesinan a machetazos, pero no se encuentra un pie. Y en, a los que somos del Pacífico, esa muerte con esa simbología, esa pata sola por ahí andando, es terrible, porque entra dentro del realismo mítico nuestro, y no un realismo mágico, sino mítico, porque el mito nuestro es nuestra realidad, ¿sí? No es la abstracción. No, sí, es la realidad ahí con la selva. Guajiro, vivo en el monte, tengo un bohío allá en la montaña. Yo conozco todas las plantas, hermano de la madre monte, las que te limpian lo malo, las que liberan al hombre, creyendo que estaba muerto. Entonces la canción se convierte en un homenaje a un hombre que va a vivir eternamente en los ríos, que él está en la canción que cantan los ríos al bajar. Son tipos excepcionales que de una sabiduría y de una tradición, de una memoria que cuando nos los desaparecen de esa manera se nos llevan siglos, siglos de memoria. Y esa canción tiene eso sin denunciar sin denunciar la masacre en sí, la masacre, sí, más anunciando la resurrección de él y su grandeza, que es lo que finalmente nos importa a largo plazo, ¿no? De acuerdo. De acuerdo, en esa conexión con el poder del que tú hablabas, pues yo a propósito quisiera recordar una frase de Peter Handke, del que te hablé, porque es una frase contundente acerca de cómo debemos buscar es la forma de, a través del lenguaje, encontrar el diálogo hacia la paz, ¿sí? Entonces, él dice, por ejemplo, que lo que me irrita y me incapacita para llevar una existencia violenta, para llevar una existencia política, no es mi aversión a la violencia, sino la aversión al poder. El poder, en tanto puede permitirse convertir la violencia en ritual, consigue que esta parezca como la razonable. Exacto. Mi repugnancia ante la violencia razonable del poder es inconmensurable. Concibo a casi todos los poderosos como hombres informes y faltos de vida. Para que sepa que estoy vivo, y al sabio nunca se mata. Ahora vivo en la selva, con los ríos que me cantan. Yo me invito monte adentro, para alegrarte cuerpo y alma. ¡Ay! Bueno, Yuri, yo el último punto sobre el que quiero hablar es acerca de los recientes dos paros del Pacífico, la masacre de Tumaco y el rompimiento del gobierno sobre los acuerdos, primero en La Habana y luego en el Teatro Colón, que para mí más bien significan un cese parcial de la guerra, realmente no los veo como acuerdos y se está viendo ya los resultados. También para hablar de la erradicación voluntaria o forzada de la coca, que me parece que es un aspecto crucial de la ruptura en esos acuerdos, del reconocimiento económico a los campesinos que se les debe dar, a los campesinos que arriesgan su vida en el conflicto, un conflicto que está vinculado muy de cerca con el narcotráfico, ¿cierto? Porque son víctimas del narcotráfico, y de la necesidad de que el país acabe con la guerra y siembre al fin la paz. Pescadores de otra tierra se llevan el camarón, se roban la santucela y matan el tiburón. ¡Ven acá! ¡Vaya! ¡Ven a ver el sol de los mineros! ¿Cuál crees que ha sido el aporte de tu música en relación con el vínculo que has tenido con la del Pacífico, con la de Puerto Rico, con la de Cuba? Así como con miembros destacados del jazz, tipos como Ray Charles, del que tú hablas con una admiración muy grande porque estuviste con él, y eso creo que es de una de las experiencias mayores que puede tener cualquier músico, ¿no? No todo el mundo se da el lujo de haber tocado con Ray Charles. En tu papel de declarado artesano y no artista, que además por respetuoso no se atreve a hacer folclore antes de vivir 8 meses en la selva, me acuerdo esas palabras, en una declaración de principios y de ética por honestidad, que tanta falta hace hoy en tiempos de esa mentira legalizada por el poder que llamamos posverdad,
Y frente al pobre lenguaje del gobierno y de los estados, de la degradación de la justicia y de la corrupción total, ¿cuál es tu mirada? Como músico. Sí. Y como ciudadano también, porque estamos hablando de conflictos concretos. Ajá. Si no se respeta lo que se ha dicho, es un conflicto que va a perpetuarse. Es decir, eso está claro. La región del Pacífico es rica en artes y hay un elemento muy importante que es la naturaleza y cómo los hombres han vivido en esa humedad donde no puede vivir todo el mundo, porque vos te vas para allá y te salen los hongos en los pies, o te pica un animal, o te da una fiebre, una malaria, y te toca ir corriendo allá. Es decir, son zonas donde el hombre negro ha vivido y el indígena. Si nosotros queremos ir hacia el Pacífico ahora, porque sencillamente estábamos de espaldas al Pacífico, seguimos. Y sencillamente nos giramos, porque Asia está hacia allá. También se llevan el cedro y arrasan con el manglar y se llevan los metales allá por el pedregal. Venga, venga, solta los mineros. Nosotros en el Pacífico vamos a sobrevivir todos esos conflictos de nación por la fuerza misma de la etnia y porque tenemos un hermano a la otra orilla del río, que es el indígena, y estamos muy cerca de la tierra. Nosotros no tenemos la misma problemática, digamos, de cómo el hombre urbano se pueda perder en esa reflexión. Mismo si son líderes políticos o de izquierda o de derecha. Es decir, el gran beneficio de lo que me llena de confianza de nuestra nación es que en las bases hay pueblos indígenas, hay negros, hay costeños y gente que puede sostener la nación con esos valores culturales mientras se madura y los líderes de las grandes ciudades maduran su pensamiento político. Entonces yo creo que la factura se paga obviamente con vidas y por eso hay que acelerar el proceso de entendimiento y de madurez política, pero los pueblos, siempre nuestros pueblos estarán allí para la construcción de la nación, porque es un pueblo amoroso, porque es un pueblo que en algún momento confió. Es un pueblo, una base que en algún momento confió en el pensamiento de los rusos y ellos mismos se traicionaron a ellos mismos. Y sí, es decir, pasarán y vendrán y seguirán pasando. La música, la cultura, la marimba está allí antes de la revolución de octubre, sí. Después, y después de otros conceptos que vendrán. La cultura está por encima. La cultura de los pueblos está por encima de cualquier concepto político de manejar una nación o de administrarla. Nosotros, los trabajadores de esa comunidad, sabemos que tenemos que mantener la memoria, es nuestra tarea. Yo creo que es un tema de madurez. De todos. De adultos menores a adultos intelectuales. ¿Sí? De avanzar. De menores intelectuales a pero, adultos. Pero intelectuales. Mire que para un país de este hemisferio, es un país que ha logrado, en medio de ese conflicto, avanzar. Por eso, para mí, ese proceso de paz para nuestro país debe continuar. Claro. Pero los jóvenes están madurando también y vienen nuevas generaciones frescas. Y hay que evitarles esos sonidos de metralletas mientras están estudiando y se va a ir. Yo sé que el país va a ir entrando en la dirección correcta. Sí, yo sé que habrán
palos en las ruedas, y eso lo sabemos, pero para adelante, ¿no? Perfecto. Para adelante. Muy bien. Gracias a ti. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ti.